La torre está minada. Intenta desarmar las cargas. No tardes. Parece haber tiempo. Hay habilidades que me van a estar jodiendo toda la partida. Eso lo tengo claro. No, tío. Lo de aterrizaje seguro, te refieres al activo, ¿no? Ah, no, aterrizaje seguro. Aumenta la altura desde que puedes caer sin recibir daño. Está muy bueno. Mola un montón. Lo tengo. Y el agua está a salvo. Una polla. Aitor, Jack y Joe están en la torre. Van a hacerla explotar. Joder, no puedes permitir que ocurra. La torre está minada. Intenta desarmar las cargas. No tardes.
A ver, al menos no es desde... desde fuera. ¿Saltaste pronto? No lo sé. ¿Cómo que baja la escalera? ¿Qué escalera? Es verdad que hay una escalera. Ah, por si vuelvo a morir, ¿no? ¿Arriba? ¿Arriba dónde? Te lo advierto. Lo tengo. Y el agua está a salvo. Ah, bueno. Lo ha conseguido y todo. Podemos, Nico. He encontrado las bombas. Hablemos. Se acabó la cháchara. Vamos a mandar todo esto a tomar por culo. No me estás escuchando. Se acabó. Quiero que se acabe todo. E irme de esta ciudad a salvo. Ayúdame y yo te ayudaré. Te engañas a ti mismo, Jack. Nadie nos dejará salir de aquí con vida. Mira, soy un peregrino. Volemos esto de una vez. Te reto a hacerlo. Sé que no lo harás. No le escuches, Jack. Se acabó. ¡A tomar por culo! No sé. Tengo miedo. Espera, Joe. Joe, oye, ¿no es el peregrino que había llegado al bazar hace poco? Puede ser. Pero si es un peregrino, como si es el Papa, ¿qué más da? ¿No lo pillas? Si es un peregrino, nos puede ayudar. Sacarnos de la ciudad y llevar a un sitio seguro. No me fío de este cabrón. No te fías de nadie. Te dije que fuéramos de buenas con Barney cuando pudimos. Escúchame por una puta vez en la vida. ¿Ir de buenas con Barney? ¿Con qué? Para hacer que se fuera del puto bazar. Después de lo que averiguamos de los pacificadores. Advertimos a ese cabrón y le dimos la oportunidad de huir. Pero se creyó más listo que nadie. ¿Qué advertisteis a Barney? ¿Sobre qué? Bueno, sobre que Lucas quería denunciarlo por tenencia de armas, entre muchas cosas. Le ha estado tendiendo una trampa durante semanas. Y en vez de irse a tomar por culo, intentó hacerse el bueno. Entonces, ¿Barney sabía que Lucas iba por él? El cabrón quería provocar una guerra en Old Villador. Y si me preguntan, una guerra es lo último que necesitamos. Dinero, cristales, eso es otra cosa.
Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. Entonces, ¿qué, peregrino? ¿Nos ayudarás a salir de la ciudad o qué? Cálmate, Joe. ¡No quiero calmarme! Sácanos de la ciudad, al asentamiento seguro más cercano. Y nadie morirá aquí. No negocio con extorsionadores ni asesinos. Habló el santo. No, si el peregrino nos va a venir a dar sermones. Ah, puto imbécil. ¡Hazlo ya! ¡Ahora! ¡Adiós, Bazar! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿No funcionan tus juguetes? ¿Tú? ¿Esto es cosa tuya? ¡Pagarás por esto! ¡Ole! A mí me está dando pena, pero... ¡Ve, por ejemplo! Yo que pensaba que nos íbamos a llevar bien. Mira, por ejemplo, mira. Esto es a lo que me refería, míralo. No tiene sentido este gore. O sea, mira cómo estaba, tío. ¿Qué sentido tiene que todavía se moviese? A ver. Miledor. Horseshoe es la parte más antigua de la ciudad, con edificios que datan del siglo XV. Significa herradura por la forma de sus murallas en el siglo XVII. El distrito también fue donde se situó la Torre del Agua, que otrora fuera el campanario de un puesto avanzado militar. No es muy grande. Tiene callejuelas retorcidas con nombres raros cuyo origen se ha perdido. Es el hogar de los últimos talleres de artesanos y anticuarios, el espíritu de una era pasada. Los mejores poetas buscaron inspiración en Horseshoe, y sus almas todavía sobrevuelan sus tejados. Tal vez, valiente viajero, tú también encuentres allí la inspiración. Hoy, Horseshoe es un lugar popular para quedar, sobre todo entre las parejas. Yo, sin ir más lejos, una vez quedé allí con alguien de una aplicación que decía que era un entrenador de 30 años con el cuerpo de un dios griego. Por desgracia, a la cita acudió un vendedor de aspiradoras de 50 años
que se trajo a su madre. La cita fue un fracaso, pero al menos logré el último modelo de aspiradora turbo a un precio fantástico. Ok. A ver, no voy a tocar el tema de... ¿Y ahora qué, Aiden? ¿Listillo? ¿Quién se hará con el control del agua? Los papis. Cuando asignas una instalación a los pacificadores o a los supervivientes, estos empezarán a controlar la zona. Cuando una facción se hace con el control de una zona, la llena con sus estructuras. Los pacificadores empiezan por instalar trampas de combate, mientras que los supervivientes construyen apoyos para parkour. Es que me interesa más las trampas. Cuantas más instalaciones asignes a una facción, más poderosa se volverá y podrá instalar estructuras aún mejores. El estado actual de la alineación de la ciudad se puede ver en los menús del mapa. Se va para los pasis. No. Vale. Vamos a ver qué nos renta más. ¿Vale? Yo el tema del parkour no he tenido ningún problema. Por ahora. Así que vamos a ver qué me van dando. Vale. Y por parte de los supervivientes, tirolinas no me importa mucho. Esto está bien cuando me lo he encontrado. Entonces. Vale. Esto, en caso de tenerlo de la caída segura, ya no me importaría tanto. Esto está muy bien. Vale, imagino que tienes que elegir por cojones, ¿no? En plan, no tienes la posibilidad de tener todo. ¿O sí? Ya, pero por eso digo, es que a mí me rentan todos, hasta el último nivel de los pacificadores. Y ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 niveles.